Quiero darle la bienvenida a todos nuestros televidentes de Travesía, los que nos sintonizan en Colombia y en todo el mundo, en 24 países, a través de nuestra señal internacional de Caracol Televisión. Hoy quiero darles la bienvenida a una de las capitales de departamento que tenemos en Colombia. Estoy hablando del departamento de Casanare y, por supuesto, de su ciudad capital, Yopal. Yopal, una ciudad de 133 mil habitantes con una temperatura de 25 grados promedio durante el año, lo que la hace perfecta y maravillosa para el turismo. Una ciudad que se encuentra a 350 metros sobre el nivel del mar, que fue fundada en 1915 por colonos santandereanos y que se encuentra a tan solo 350 kilómetros de la ciudad capital de Colombia, de Bogotá. Se puede acceder ya sea por vía terrestre o también, por supuesto, por vía aérea. Hay algunas aerolíneas que llegan con bastante frecuencia a la ciudad de Yopal. Pero ¿por qué hemos querido venir a Yopal? Esta vez no es atrayéndolos por el turismo y por la aventura, que sin lugar a dudas es maravilloso y lo ofrece la ciudad de Yopal. Esta vez hemos venido porque nos ha atraído un modelo de educación, un modelo de vida, un modelo de paz. Tomás Moro, un literato, hace algunos cientos de años, fue quien por primera vez utilizó la palabra utopía para significar a un modelo de sociedad diferente. Él tomó esta palabra cuando escribía un libro, por supuesto, que tenía mucho que ver con el Estado de la República, y allí creó él una isla ficticia con una comunidad ficticia que distaba mucho de lo real en su economía, en lo político y en lo social. Algo así como una sociedad ideal. Por lo tanto, este mundo real pertenece algo así como a la distopía, que es lo que converge de la utopía, lo que va paralelo a ella y lo que significa el mundo real. La utopía es un sueño idealizado que, si nos remontamos más atrás, fue utilizado por Séneca, por Platón. Sin embargo, el primero que lo utilizó como palabra fue Tomás Moro. Utopía es lo que cientos, sino miles de jóvenes en nuestros campos, entre los 18 y los 22 años, sueñan. Utopía es lo que ellos imaginan podría ser de su vida, podría ser de sus comunidades, podría ser de sus familias, podría ser de sus regiones en paz. La utopía. Ellos sueñan, por supuesto, pero no había hasta ahora alguna institución o un modelo de institución, un modelo de programa que los acercara a ese sueño idealizado, hasta que la Universidad de La Salle creó Utopía, un lugar maravilloso en donde los jóvenes que de alguna forma han sido víctimas de los conflictos armados y sociopolíticos en Colombia durante tantos años, pues han encontrado la oportunidad maravillosa de desarrollarse para el campo y por el campo, y para regresar a sus ciudades o a sus regiones o a sus lugares en donde han vivido durante años, amenazados de alguna manera por la violencia, a hacer de estas regiones lugares productivos y lugares de paz. Porque utopía, finalmente, que es lo que nos hemos encontrado en la ciudad de Yopal, a tan solo 13 kilómetros de la ciudad, un campus espectacular en donde los estudiantes vienen, se educan, tienen una formación en ingeniería agronómica, donde van a salir profesionales y regresan a sus regiones, a los lugares de donde fueron abstraídos, por supuesto, de la manera más pacífica y bella posible que se puede uno imaginar, a hacer de estas regiones lugares productivos, a hacer de este país un lugar equitativo, justo y en paz. ¿Cómo estamos hoy por hoy en Colombia en estos tres términos? Equidad, justicia y paz. Quizás hoy son una utopía, pero este modelo, justamente utopía, nos está acercando a la equidad, a la justicia y a la paz. Vamos a conocer a algunos de los muchachos que hacen parte de este proyecto maravilloso y que nos han hecho pensar un poco más allá en lo que realmente significa el campo para el campesino y en lo que debería significar el campo para la ciudad. Utopía, hoy en Travesía.
Somos los dueños de una geografía maravillosa, con bosques y montañas que se extienden a lo largo de nuestro territorio, ríos que serpentean dando vida a miles de comunidades campesinas. Campesinos que por décadas han sufrido en carne propia el dolor de la guerra, de la injusticia y de la muerte. A veces se tiene una segunda oportunidad. ¿Sabes cuándo tienes ganas de decir basta? ¿Se acabó? Pues en ese punto estoy yo. No pienso dejarlo. Por eso quiero empezar de nuevo. Necesito olvidar la persona que soy hoy. Necesito volver a empezar y sentir esa ilusión del principio. Por eso, hasta aquí he llegado. Este es mi reset. Necesito un reset para empezar de cero. Voy a hablaros con el corazón en mano. Pa' seros sinceros, quisiera volver antes de que el mundo me conociera. ¿Tú serías yo? Yo sería tú si pudiera. Tengo ojeras del cansancio acumulado. Quiero volver al pasado. La vida me ha cambiado demasiado sin pedirlo. Por eso he madurado de tantas cosas que he visto. Ojalá siguiera con los ojos vendados. Y no quiero ser famoso aunque ya me haya acostumbrado. Y no tenéis ni idea de lo que he sacrificado por mi música. Es una sensación única perder amigos de verdad y saber que tu intimidad es pública. Y no me puedes entender. Usted es de la primavera en el departamento del Bichada. Sí, señor. Por circunstancias del destino, llegó a Utopía, un proyecto de la Universidad de La Salle que pretende hacer un mejor país en términos generales. ¿Cómo fue esa infancia suya allá en la primavera, hombre? Pues realmente fue una infancia como muchos en este país, infancia sin muchos problemas, sí, con ciertos problemas, pero igual a todos en nuestra infancia hemos tenido determinados problemas, un poquito diferentes, pero realmente por el tiempo, por la época, por la situación de nuestro país, una problemática que yo creo que toda la población del campo la vivió, que fue la violencia que durante estos 50 años, 45 años hemos vivido todos. Fabio, de Uribe Meta. Sí, señor. ¿Qué tal es Uribe? Bueno, pues Uribe es uno de los municipios más apartados y difícil de acceso del departamento del Meta, pero es un municipio muy bueno. Una zona en la que se han tenido que vivir y se vivieron pues momentos complicados. Sí, señor. ¿Usted los tuvo que vivir, usted y su familia? Bueno, pues sí, señor, pues mi papá y mi familia, pues mucho tiempo en Uribe, yo nací y criado en Uribe, y claro que Uribe ha habido muchos episodios de violencia, pero porque tenemos que, pues ya han pasado lentamente, pero aún sigue, pero a veces tenemos que más mirar algunos puntos positivos y como esos puntos, como pasarlos como por encima. Duber es nacido en La Gabarra, en el norte de Santander. ¿Hace cuántos años, Duber? ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 23 años. 23 años, Duber. ¿Y cómo han sido esos 23 años? ¿Fueron una buena época, una buena infancia, una buena juventud? Bueno, pues eso ha habido de todo. Principalmente por lo de la zona ha tenido muchos problemas, mucho conflicto, entonces pues siempre se ha vivido un poco de eso. ¿Y ese conflicto y esa violencia y esa problemática social afectaba, por supuesto, la tranquilidad, la felicidad de la familia? Sí, claro que sí, sí. Eso es, en ocasiones, pues, no era, ¿cómo le explico? No se podía vivir allá en esa zona, entonces. Bueno, hemos querido hablar con Amalia porque Amalia es una representante de las mujeres, por supuesto, en Utopía. Es una mujer bella, talentosa, inteligente, echada para adelante, una mujer de Puerto Carreño, por supuesto, en el Bichada, y que con mucho gusto y con mucha fuerza viene desarrollando su carrera de ingeniería agronómica en Utopía. ¿Cómo te fue en tu infancia, Amalia? Mi infancia fue en la finca. Fue muy chévere, o sea, compartir con la naturaleza. Yo creo que no pude tener una mejor infancia, aparte de todas las limitantes económicas que uno puede tener en el campo. Inicialmente éramos una familia muy humilde. Tengo 5 hermanos, entonces pues ya podrán imaginar, uno tiene que dividir lo que le dan a uno para 5 más. Entonces, pero a pesar de todas esas limitaciones, yo creo que crecí en un ambiente puro. A pesar de una situación de violencia, en el Bichada alguna vez se vivió también. Miles de hombres, mujeres y niños han sido asesinados brutalmente en nuestros campos. Millones de desplazados cuentan 5 décadas de violencia en Colombia. Líderes campesinos asesinados por buscar la paz en sus regiones. Casas y fincas abandonadas por miedo. Sueños olvidados. Pero hoy,
esos sueños para más de 200 jóvenes campesinos de zonas de conflicto se han hecho realidad. Un lugar maravilloso se ha erigido para ellos. Sentir la ilusión que sentí al principio, recordar de dónde vengo sin saber a dónde voy. Reset, mi nuevo comienzo, sí, la vuelta a mis inicios. Este es mi reset, porque necesito olvidar quién soy y volver a sentir la ilusión que sentí al principio, recordar de dónde vengo sin saber a dónde voy. Reset, mi nuevo comienzo, sí, la vuelta a mis inicios. Aquí vienen chicos y chicas que han estado muy cerca de los procesos de violencia, de distinta índole, de distintas características, porque las zonas de Colombia han sufrido de violencia por distintos actores del conflicto. Pero para nosotros llegar aquí a Utopía es llegar a la construcción de un sueño común, y eso une las personas y las une en otros objetivos y las catapulta a mirar nuevos horizontes. Yo pienso que lo más importante es que las personas que están o que son vulnerables a este tipo de atropellos, lo que les enseña, por ejemplo, la violencia es a tener, por ejemplo, esperanza, a creer que ese no es el mejor método para solucionar las cosas, a pensar en una Colombia distinta, por ejemplo, hemos aprendido eso. De alguna manera, los muchachos que están acá involucrados en el proyecto Utopía, de una forma u otra, fueron personas que por sí mismos o por sus familias, pues tuvieron que vivir, por supuesto, episodios que ningún colombiano quiere vivir, pero que hoy ustedes, al contrario de todo esto, viven un sueño maravilloso que es justamente Utopía. ¿Usted se imagina, Duber, una Colombia en paz? Claro. ¿Cree que la vamos a tener? Posiblemente, sí. ¿Tiene sus dudas? Pues, pero yo le voy a confesar, yo tengo las mías. ¿Sí? O sea, yo tengo las mías. Uh-huh. Yo tengo muchas dudas frente a muchas cosas y muchos procesos que se vienen dando hoy por hoy en búsqueda de la paz. Y yo digo, hombre, maravilloso la paz en Colombia, maravilloso. Uh-huh. Es el sueño de todos los colombianos. No lo hemos vivido desde décadas. Lo que pasa es que no sé a qué costo la vamos a tener, si es que la vamos a tener. Empezaste tus estudios a los 12 años. A la los 12 primaria. Años Amalia comienza su primaria. Y hoy, apenas 12 años después, estás próxima a ser una profesional universitaria. ¿Cómo te sientes? Yo creo que es muy rico. Y a veces veo como con preocupación a aquellos chicos que los padres les dan como todas las oportunidades, les brindan y no las aprovechan, quizás. Es una, a veces, pero hoy en día con respecto a eso me siento muy bien, porque a pesar de todo siempre tuve en mente lo que quería hacer en la vida. Así tuviera limitaciones, pero yo quería hacer. Yo dije, yo no quiero terminar casada, viviendo, no sé, de que un esposo me esté manteniendo, como dice uno por ahí, sino yo quiero ser una profesional, yo puedo, yo creo en mí. Utopía, sin lugar a dudas, es un lugar donde la novedad acontece. Utopía, podemos decir que es el rostro de muchos colombianos y de muchas comunidades que han sufrido en carne propia temas de violencia y de conflicto, y que saben, entienden y comprenden que la paz es un noble ideal por el que todos debemos luchar, al que todos les debemos, pues, imprimir nuestros mejores esfuerzos. Y bueno, avanzar en el camino de la paz es muy importante, y sentimos que aquí en Utopía lo estamos haciendo con mucho respeto, con mucha responsabilidad y con mucho entusiasmo y mucha fe. ¿Cómo Utopía se convierte, o por qué Utopía es un laboratorio de paz? Bueno, nosotros decimos que Utopía es un parque agrotecnológico, educativo, investigativo y social. Un concepto único, un espacio donde la novedad acontece.
y sin lugar a dudas un espacio en donde hay colombianos de muchas regiones del país, de muchos departamentos y municipios del país. Actualmente tenemos chicos de 19 departamentos, más de 91 o 92 municipios, y eso sin lugar a dudas nos puede indicar que acá es un laboratorio de paz, un lugar donde la novedad acontece, un espacio de convivencia, de paz, de reconciliación, un espacio en donde los muchachos de distintas regiones del país confluyen en un modelo que los invita a pensar que Colombia sí puede ser distinta, a pensar que Colombia tiene una segunda oportunidad de ser un lugar en paz y de ser un espacio en donde podamos confluir muchos colombianos en función de trabajar por la paz que tanto soñamos. Sí, ¿qué es utopía para usted? Bueno, pues si tuviera que definir utopía, pues obviamente no me puedo basar en lo que dice la literatura. Claro. Porque utopía para mí tiene un significado diferente como para usted puede tener otro. Entonces utopía nosotros pues lo vemos como una idea inagotable, es un sueño que se va construyendo. Cada día nuevas ideas, nuevas cosas, que nuevas esperanzas y sueños que nosotros cada día soñamos más, nos volvemos soñadores, nos inventamos, quiero hacer esto cuando llegue a mi zona de origen, quiero corresponder en eso, quiero hacer eso. Y cada día a ese diploma que uno al final de 4 años, uno va a tener un diploma que le dice ingeniero agrónomo, uno le quiere agregar cosas que son los sueños y las esperanzas de toda la familia, de toda la comunidad, de todo el municipio que lo vea uno acá y que dice, espero que el día que él venga y me colabore aquí en algo. Utopía para mí ha sido pues como una salida, una respuesta a todo a lo que había pensado cuando estaba trabajando en la finca. ¿Para dónde me voy a ir? No puedo seguir estudiando porque pues no tenía los recursos, entonces ¿qué voy a hacer? Era mi pregunta, ¿qué va a hacer de mi vida ahora, desde ahora en adelante? ¿Esa respuesta la se ha encontrado en Utopía? Uy, claro. De un momento a otro, por cosas del destino, pues resultó utopía, ha sido un cambio total. Yo creo, Amalia, que como tú, muchas niñas, muchas mujeres sueñan lo que tú sueñas en algún momento de su vida, solamente que en muchos otros son los mismos papás o un hermano o un amigo o un tío el que le dice, hombre, usted no está para eso, vaya a trabajar en el campo, vaya a cocine, sí. O vaya a lavar la loza, porque eso ocurre. Y en ese momento el sueño muere, así, tajante, de raíz y de la manera más absurda, muere. Sí, y termina la mujer llena de hijos, como tú bien sí. Lo estás diciendo, con 20 años y con 3 hijos y atendiendo a un marido que muchas veces no le da la vida ni el amor que ella merece. Exacto. Amalia tomó un riesgo, tomaste un riesgo que fue ser profesional, eso atender vale. Por ti misma tu propia vida y además brindarle oportunidad a los demás. ¿Cuál es tu sueño? Bueno, ahora mi sueño pues inicialmente está en ir a brindarle esas condiciones, ya mi padre no está, entonces será para mi madre en este momento, brindar unas mejores condiciones de vida, primero está allá, pero también está mi comunidad. Me preocupa muchísimo, especialmente las mujeres que están en mi comunidad. He visto a la mayoría de mis compañeras del colegio con las que compartí, están como tú decías, llenas de hijos en este momento. Me preocupa las mujeres campesinas de mi zona también. Gracias al proyecto Utopía, podemos generar otro cambio. Utopía, para mí, ya hablándolo, o sea, de forma... Para mí es la respuesta a una plegaria de muchos campesinos en nuestro país. Esperemos, Fernando, que algún día la paz no requiera sacrificios, que así la paz es. Sea algo con lo que nos despertemos todos los días y sea nuestra última idea en la noche siempre, que vivamos en un país en paz. ¡Qué difícil! Qué jodido es eso en Colombia, ¿no? Llevamos décadas diciendo lo mismo y soñando por lo mismo, implorando por lo mismo. Y qué bello es cuando uno llega de repente a un espacio que es literalmente eso, ¿no? Lo que algún día el señor Moro decía, esto es una utopía, esto es una isla que converge de una realidad que es triste, que es fuerte en Colombia, pero que es un lugar maravilloso en el que caminamos en paz, desayunamos en paz, cenamos en paz, nos encontramos con un grupo de muchachos pacíficos y preciosos realmente, y qué bello uno vivir en un lugar así, hombre. Así qué es. Lindo uno tener estas islas en Colombia, estos espacios que convergen de una realidad absurda, de una realidad difícil. Ha sido un llamado a Colombia que entienda que su oportunidad histórica, además de todas las riquezas
que el país tiene por su capital humano, por su minería, por su industria, está también en entender que la agricultura es una de las grandes oportunidades para un mundo que demanda alimentos, que tiene hambre y que quiere conseguir buenos productos. ¿Cuál es su sueño, Pablo? Bueno, yo, mi sueño, pues, es que como los sueños son tan... Pero definitivamente los sueños son los que le permiten a uno ir lejos, ¿no? Pero mi sueño es ver una Colombia más participativa para el sector campesino, una Colombia más justa, donde quepamos todos, donde quepa el pobre, el rico, el que cultiva la tierra, el que se la consume en las ciudades, el que trabaja en cine, en televisión, el que trabaja en construyendo edificios, el que trabaja, o sea, en que quepamos todos, en que las leyes abarquen a todos, no una minoría, donde se dirijan las leyes con equidad, o sea, para todo el mundo, ¿no? Y se puede lograr, eso se puede lograr. Aquí uno llega como un diamante en bruto, como dice el hermano Carlos, nuestro rector, y es donde uno empieza a pulir día a día, donde la exigencia diaria es la excelencia permanente. Entonces eso se lo ve una utopía, proyecto, y que aquí lo único que nos prometieron cuando llegamos fue lágrimas, sudor y sangre. Es maravilloso imaginarse que hay un comité por detrás de todos ustedes que van por todo el país en búsqueda de estos jóvenes líderes con algunas características especiales, por supuesto, amantes, apasionados al campo, y que uno de ellos, o seguramente en la votación final, no sé cómo ocurrirá eso, después nos vamos a enterar, dicen, Duber, él se va para Utopía. Alguien tomó la decisión un día de decir, Duber se va para Utopía. Uh-huh. Si usted supiera quién es ese alguien, que no sé si lo sabe, y lo tuviera al frente, ¿qué le diría? Muchas gracias. ¿Por qué? Muchas gracias por cambiarme la vida, porque definitivamente ha sido un cambio increíble. Yo quisiera que muchos jóvenes pudieran tener esa oportunidad, pudieran estudiar, pudieran aprender, tener conocimientos para irlos a aplicar allá en esa zona. Le digo a las mujeres, hablo con las niñas, soy una de las que le digo a las muchachas, a las niñas, les digo, o sea, si ustedes tienen algo en la cabeza y ustedes quieren serlo, trabajen por ello. No se desvíen de eso. Yo nunca me desvié. Se pueden alcanzar los sueños. Se pueden alcanzar los sueños. Yo siempre he dicho que los sueños nunca hay que dejarlos solamente en sueños. Hay que trabajar por ellos. Las cosas no caen del cielo, pero si uno se propone lograr algo y trabaja por eso y aprovecha las oportunidades, porque las oportunidades en la vida hay que aprovecharlas. ¿Utopía fue una oportunidad para ti? Utopía es la oportunidad más grande que se ha presentado en mi vida. Un ser humano con ganas de vivir, de salir adelante, solo necesita de una oportunidad para demostrar que está dispuesto a alcanzar la cumbre de la realización de sus sueños profesionales, personales y familiares. Estos jóvenes que un día eran cubiertos en las noches por sus padres con los colchones para impedir que los bombardeos y las balas acabaran con sus vidas, hoy son cubiertos con el manto de la educación, labrando sin duda un futuro prometedor. Utopía es una completa ciudad universitaria. Su construcción se adelanta en un espacio de 20 hectáreas ubicadas en la hacienda de San José de Matapantano, a 13 kilómetros de la zona urbana de Yopal, la cual asimismo cuenta con 1.200 hectáreas que paulatinamente van haciendo parte de la producción agrícola y ganadera asociada al proyecto Utopía. Bueno, Pablo, hemos llegado a una zona de investigación sobre el cultivo del plátano, por supuesto, y me imagino sus propiedades. Hablemos un poquitico de este lugar. ¿En dónde estamos, Pablo? Expliquémosle a los televidentes. Bueno, estamos en el lote que comúnmente llamamos acá tradicional, de altas densidades. Este lote básicamente es una investigación que se planteó donde, por sitio, se siembran distintas cantidades de plantas de la variedad Artón. ¿Qué se busca en un área de investigación sobre el plátano Artón? Actualmente, pues hablando ya de forma pues, más amplia, más general, como la población va creciendo de forma exponencial, lo que se busca es mejorar el rendimiento por área, es decir, que por una hectárea podamos producir más. ¿El plátano es un proyecto productivo para la zona de la primavera? Claro, sí señor, sobre todo porque tiene mucho potencial. En nuestra zona, o sea, se ha visto actualmente en el Bichada, en el departamento del Bichada, se ha visto un auge sobre las reforestaciones, sobre cultivos como, el,
como algunos oleaginosas, pero a grandes extensiones explotadas por empresas extranjeras y no por personas nativas de la zona. ¿Qué es ser campesino? Es una persona que ama cultivar, vivir y que deposita toda su esperanza en lo que hace dentro del campo. Bueno, y en Travesía tuvimos la oportunidad de ser parte de los seminarios de investigación. Estos seminarios se dan una vez cada cuatrimestre, cada final de periodo, en donde los muchachos, por grupos, deben hacer una exposición a partir de una pregunta generadora de conocimiento. Y esa pregunta se les plantea al inicio del cuatrimestre. Y por supuesto que se responde a partir de todos los conocimientos y de la educación que se da durante este periodo. Pero es hoy, justamente, cuando los muchachos, a través de una exposición, pues deben enfrentar esa pregunta y dejarle ver tanto a sus profesores, a sus maestros, como a sus compañeros, que la pregunta generadora ha sido respondida. Estamos apreciando un momento que es muy importante para los muchachos y es el seminario de investigación, pues el grupo ganador, el que tenga una mejor exposición o el que logre de manera positiva responder esta pregunta generadora, pues va a ser exento de todos los parciales finales. Así que todos los muchachos pues luchan en conocimiento por responder a la pregunta. Bueno, Ricardo, en su papel, en su rol como director académico, ¿cuál encuentra que es el mayor desafío académico justamente en este modelo que viene implementando Utopía? Pues usted mismo lo dijo, el modelo. Creo que lo más difícil de todo el proceso ha sido la implementación de la metodología. Nosotros hemos definido como metodología para Utopía aprender haciendo, enseñar, demostrando. Parece sencillo. Uno pensaría inicialmente que aprender haciendo, enseñar, demostrando es alternar la práctica con el aula, pero no es suficiente. Durante este tiempo hemos tenido la oportunidad de desarrollar todo un modelo pedagógico alrededor de esta metodología. ¿Por qué? Porque no había antecedentes en el país. No hay antecedentes respecto a un programa similar, un programa de pregrado que tenga residencia en campus y que tenga esta metodología. Entonces hemos tenido que diseñar varios elementos que han conformado este modelo. Algo que hemos definido como la pregunta generadora transdisciplinar, que es una pregunta que hacemos cada cuatrimestre, en donde buscamos que los muchachos integren varias asignaturas buscando responder esta pregunta a partir de su experiencia en la práctica. Profesora de entomología. Sí. ¿Qué es entomología? Entomología es el estudio de los insectos. Profesora, ¿cuánto tiempo en Utopía? Cumplo un año. Un año. ¿Y cómo ha sido su experiencia? Pues muy enriquecedora, sobre todo porque he aprendido montones, más de lo que creo que aprendí en mi carrera el resto del tiempo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque en Utopía, como todo es haciendo y demostrando, pues no hay chance, digamos, de decir mentiras o de solamente remitirse a la literatura, porque cada cosa que uno dice, pues los muchachos están esperando que uno se los demuestre en campo, se los demuestre con resultados. Entonces, todo lo que uno dice está puesto a prueba, entonces uno aprende todos los días. ¿Vale la pena? ¿Ha valido la pena para usted el esfuerzo, el estar un año en Utopía? Sí, pues ha pasado muy rápido este año, pero yo creo que ha valido mucho por todo lo que, la experiencia, conocer a los muchachos, la diversidad. Sí, yo tengo estudiantes desde el Putumayo hasta los Montes de María. Profesora, yo tengo una animadversión con los insectos. ¿Para qué sirven los zancudos? Hágame el favor, explíquemelo usted. Los zancudos sirven para fastidiar. Para picarnos, ¿sí o no? O sea, sí, son ¿sí terribles, no? Son terribles. Bueno, está muy bien. Realmente, profesora, sabemos que viene dictando una clase que es muy importante para todos los muchachos. La quiero felicitar por eso y a través suyo, por supuesto, a todo el cuerpo de docentes de Utopía. Otra más de las zonas de investigación que nos hemos encontrado en Utopía, por supuesto, y dentro de sus terrenos, pues tiene que ver o involucra nuevamente al plátano, porque seguramente que es uno de los productos más representativos y con mayores capacidades de productividad para muchas regiones en Colombia. Aquí específicamente estamos viendo un proyecto que es muy interesante. Fabio, cuéntenos de él.
Bueno, pues claro, como así como usted lo dice, plátano, pues es un cultivo muy representativo pues en la región de la Orinoquía. Y pues entonces aquí, en Campus Utopía, en la línea de plátano, estamos trabajando muchas investigaciones, entre las cuales pues tenemos, entre las otras, está la investigación de arista, pues la denominamos así, porque estamos evaluando un nuevo producto que tiene que ver con un fertilizante que ha elaborado Arista, y es una nueva línea de producción de fertilizantes que está para lanzar al mercado. Entonces es aquí donde se está evaluando los primeros resultados de esos productos. ¿El plátano usted cree que es una línea que para Uribe Meta, Fabio, de donde ustedes, sí, viene muy bien? Es decir, ¿se pueden hacer proyectos muy interesantes en Uribe? Claro que sí, pues el plátano, pues el Meta como tal es primer lugar en rendimientos por hectárea, y pues Uribe, pues sí, tiene que, en desarrollo agrícola, tiene gran cantidad de zona que durante mucho tiempo ha sido explotación ganadera, pero que podemos mirar que podemos pasar esas zonas a producción agrícola, y el plátano sí que es una buena ventaja por las condiciones propias del municipio. ¿Siente, Fabio, que en Utopía puede seguir desarrollándose como campesino y especialmente, por supuesto, brindándole una posibilidad a su región más adelante? Bueno, pues sí, claro que sí, pues es una responsabilidad que uno tiene acá, o un compromiso que uno toma acá, y es que ver que la universidad lo apoya a usted bajo unas condiciones, sintiéndome orgulloso de lo que soy, y poder ir a trabajar con ellos, porque yo no puedo creerme ya de corbata y decirle a la comisión, es que usted tiene que hacer eso. No, sigo siendo campesino, sigo trabajando como campesino, y la idea es agarrarme de la mano con 10, 20 campesinos, con todos los del área, con todos los de Uribe, y seguir y trabajar campesino, y seguir campesino. Muy bien, ahora, no sé, Fabio, qué tiene más valor, si la corbata o la ruana. Yo pienso que las dos cosas tienen el mismo valor, porque tampoco debemos denigrar, por supuesto, de las bondades de la corbata cuando es bien utilizada, de la misma manera de las bondades de la ruana cuando es bien utilizada. Sí, porque lo uno o lo otro pueden ser armas para la violencia, pero también se pueden convertir en herramientas para la paz. Hablemos un poquitico de esta zona, ¿en dónde estamos? Contémosle a los televidentes. Bueno, pues estamos en un lote que tiene un área aproximada de 5,2 hectáreas. El lote está dividido en dos partes, que es una investigación. Una parte es un sistema agroforestal, cacao con sombrío, sí. Y otra parte, el otro lote, es un sistema a exposición directa, sin sombrío, solo las plantas de cacao en el lote. Duber, ¿qué es ser campesino? Bueno, Para mí, ser campesino es la persona que le gusta el campo, que trabaja en el campo, que le gusta producir alimentos desde el punto de vista de sembrar las plantas. Pues sí, para mí un campesino es alguien que está enamorado del campo. Mi agua que brilla. ¿Cómo encuentras Utopía? ¿Cuál es tu sensación respecto a este modelo educativo? Bueno, no, es un modelo innovador, es un modelo que aspiramos que con el trabajo en equipo de toda la universidad y que con la ayuda de todo Colombia podamos sacar a los mejores profesionales de ingeniería agronómica y que esto redunde en la paz del país. ¿De qué forma la ingeniería agronómica en estos muchachos, en estos jóvenes, puede dar frutos en equidad, en justicia y en paz para sus regiones? Bueno, sí, la verdad es que en Colombia la educación a nivel del sector agropecuario y a nivel del campo es muy deficiente. Entonces la apuesta que ha hecho la universidad es por llevar la educación al campo, hacer que estos muchachos de diferentes regiones apartadas de las grandes ciudades puedan convertirse en unos profesionales de excelente calidad y que ellos puedan regresar a su vez a sus regiones para apropiar y desarrollar la tecnología a nivel del sector agropecuario y por ende desarrollar sus regiones, mejorar el digno vivir de sus familias y de sus vecinos y por tanto que se logre la paz. Expliquémosle a los televidentes en qué consiste ese modelo educativo, lo que está ocurriendo en Utopía. Bueno,
Los muchachos estudian diferente a los otros estudiantes, como el caso de las sedes de Bogotá, que van por semestres. Aquí lo hacen por cuatrimestres, es decir, que su carrera va a terminar en un tiempo mucho más corto. Esto permite que, obviamente, pues el proceso primero se dé más rápidamente, pero que al ser intensivo, tenga el joven la oportunidad de estar con sus docentes y dentro del campus, compartiendo, viviendo diariamente una experiencia muy fuerte. Hemos ganado dos premios últimamente que son muy honoríficos para nosotros. El último fue el Premio Nacional de Paz hace unos 3 días y el anterior premio fue hace unos 15 días, el Premio Emprender Paz. ¿Valió la pena tanto esfuerzo? Vale la pena, seguirá valiendo la pena y haremos lo imposible porque este sueño sea posible, no solo para los muchachos que están ahora, sino para muchos, muchos más que esperamos recibir. Hace poco alguien se me dirigió, un pelado que está terminando su bachillerato, me preguntó: Pablo, ¿qué debo estudiar? ¿Qué carrera me aconseja usted que está en la universidad? ¿Qué puedo estudiar? Yo le dije, pues, la primera pregunta, o sea, que incluso yo me hice en mi colegio es, ¿para qué soy bueno? O sea, ¿qué me gusta hacer? Y realmente esa es la primera pregunta que uno se tiene que hacer, porque uno tiene la concepción errada de que el éxito es tener corbata, ser un tipo que tiene un buen carro, ser un tipo que es halagado por las demás personas, y realmente ese no es el éxito. El éxito es hacer, implica esfuerzo, trabajo, dedicación y hacer una, o sea, hacer algo que a uno le guste. Esos aparaticos del iPhone, el iPod, el iPad, todos esos jugueticos sí. Que hoy tienen los pelados y que uno dice los acerca al mundo, realmente los ha alejado del mundo, porque son personas que viven aisladas. Sí. Son personas que solamente que hoy por hoy ya solamente miran hacia abajo y en todos los sentidos de la palabra, porque cuando uno ve a alguien todo el tiempo así, entonces es una persona que está aislada del mundo. Ustedes son personas que miran hacia el frente, que miran sí. Hacia arriba, que miran un futuro prometedor y que en las manos de ustedes ponemos, por supuesto, las esperanzas de un país en paz. Y es algo que, por supuesto, le vamos a agradecer infinitamente a la Universidad de La Salle y lo que viene haciendo con este proyecto Utopía. Sí, señor. Tenemos es agradecimientos y decirles, pues usted es el orgullo no solamente de la Universidad de La Salle, de la Gabarra, de sus papás, sino también es el orgullo mío. Yo me siento orgulloso por usted, que no tengo ni idea quién es, pero me siento orgulloso porque digo, hombre, este muchacho va a hacer las cosas bien, va a hacer las cosas bien por su familia, por su país, por su región, y ha cambiado una mentalidad. En donde un día por allá en su finca se preguntaba yo qué va a hacer en la vida y solamente veía venir plomo de un lado para otro, y hoy su mentalidad es diferente. Eres una mujer muy bella y con mucho talento, y estamos seguros, si hacemos en algún momento, ojalá lo permitamos, un seguimiento de los grandes talentos de Utopía, estoy seguro que tú eres uno de ellos. Muchas gracias por lo que vienes representando, por lo que vas a hacer por el país, por la paz del país, porque uy, la paz sí. Se consigue en el campo. Exactamente. Entonces, esperamos verte siendo una mujer exitosa. Ya lo eres, de hecho. Bueno, muchas gracias a ustedes, muy amables. A ti llamo mi agua que brilla, origen primero de todo lo mío. Bueno, Fercho, la universidad ya hizo lo suyo, sin querer decir que no va a hacer más. Va a seguir haciendo, por supuesto, su tarea juiciosamente. Los muchachos están haciendo lo suyo, están acá, están estudiando, están soñando para un futuro. Ahora que el país y que internacionalmente la gente, nuestros televidentes, están conociendo del proyecto, pues es la hora de nosotros, es la hora en que nosotros, y con esto me refiero a ustedes, señores televidentes, no van a cambiar el canal, que esto les toca a ustedes, es el momento de mandarse la mano al bolsillo, a la conciencia, o a donde ustedes mejor lo prefieran, y decir, hombre, yo puedo y yo quiero colaborar con Utopía, porque este así proyecto es. Hay que sostenerlo entre todos. ¿De qué manera se puede lograr eso? Bueno, la Universidad de La Salle entiende muy bien que este es un proyecto en el que, más allá de lo institucional, que podemos hacer muy bien,
es un proyecto que invita a todos los colombianos y a todas las personas en el mundo a que se conmuevan y a que sientan que esto es un tema que nos toca a todos. Entonces, pues va nuestro llamado fraterno y especial a las empresas, a las organizaciones nacionales e internacionales, al gobierno local y nacional y a todos los colombianos de buena voluntad que deseen unirse a este proyecto y que le deseen invertir a la educación de jóvenes que se están formando aquí para ser gestores y líderes de paz, para ser jóvenes que le apunten al campo, para ser jóvenes que hagan productivas nuestras tierras y que sin lugar a dudas sean jóvenes que ayuden no solo a reinventar nuestro país, sino que también sean ejemplo en el mundo a que los jóvenes se sientan allegados a temas del campo, se sientan allegados a la protección del ambiente y en el caso especial de Colombia, se sientan allegados a ayudarnos a construir la paz que tanto anhelamos. Hay mucha gente de noble corazón, Fernando, que sin duda ya empezaron a decir, bueno, yo voy a aportar, ustedes lo están viendo en pantalla, esa es la forma en que ya sea estando en Colombia o que ya sea estando fuera del país, pues pueden colaborar con la causa de Utopía, que la causa de Utopía es la causa de una nación. Aquí tienes al fuego que enciende tu tierra de manto sagrado. Aquí tienes al viento transforma, protege tu agua iluminada. Aquí tienes al fuego que enciende tu tierra de manto sagrado. Aquí tienes al viento transforma, protege tu agua iluminada. Debo decir que antes de la realización de este programa tenía serias dudas y generalizaba sobre todos los procesos de educación que tenemos en Colombia. A mi manera de ver, y es solamente mi opinión, no tenemos una muy buena educación y la que tenemos además es excesivamente costosa, raya un poco y en algunas ocasiones con lo ridículo. Sin embargo, hoy me voy con una sensación diferente, por lo menos de este lugar, Utopía, porque de alguna forma me ha abierto los ojos, de alguna forma ha abierto un panorama diferente en mi mente y espero que en la de ustedes para entender que sí es posible educar con calidad, a bajo costo y sobre todo, sí es posible pensar en nuestros campesinos, es posible pensar en nuestros jóvenes, es posible pensar en las personas que hoy tienen escasas posibilidades o recursos para lograr sus sueños, para lograr sus objetivos. Este programa yo espero que haya sido mensajero para todos los padres de nuestros jóvenes campesinos en Colombia para decir, hey, hay que educar a nuestros hijos, no solamente en el campo, también en nuestras ciudades. Espero que haya sido un mensaje para todos los jóvenes entre los 18 y los 22 años de las zonas rurales en Colombia para decirles, hay que soñar, porque Utopía hace posible soñar, hace realidad los sueños y eso es maravilloso. Y debe ser un mensaje para el gobierno, para decirle, hombre, es posible abrir la educación a todos los frentes. Es posible que este modelo que hoy ha diseñado la Universidad de La Salle con su proceso de Utopía se expanda a otras partes de la sociedad que también han sido, por supuesto, afectadas de alguna forma por la violencia, por la inequidad, por la injusticia y que son muchos sectores en Colombia y hacer llegar la educación, la equidad, la justicia y la paz a esos sectores. ¿Y con qué? Con educación, porque es la educación lo que nos saca finalmente adelante. Pero también esperamos finalmente que este programa haya sido un mensajero para todos ustedes, señores empresarios, señores televidentes que hoy nos están viendo en 24 países a través de nuestra señal internacional, para decir, hombre, yo quiero ayudar, yo quiero aportar, yo quiero que Utopía siga siendo esa maquinaria que está moviendo a nuestros jóvenes y acercándolos al campo. Está en sus manos ahora. Esto es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. No podemos dejarle toda la carga a la universidad. Tenemos que cargarnos todos nosotros, estos muchachos, al hombro y decir podemos seguir adelante y podemos salir adelante. Y eso lo vamos a lograr con su aporte. Así que esperamos que nuestro programa haya tocado corazones a ustedes, señores empresarios que nos están viendo, que seguramente hay algún recurso que pueden hacer llegar a este programa maravilloso, Utopía. Esta fue nuestra invitación de hoy. Esperamos verlos en nuestro próximo programa de Travesía.